Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bienvenidos de nuevo a Silent Hill Origins. Ya sabéis, lo estamos jugando dentro de nuestra sección serie de terror. Bueno, estamos aquí en el hotel Motel Riverside. Nos quedamos aquí en el lado oscuro, en el pasillo de mantenimiento. Vamos hasta el fondo porque parece que había una habitación. ¡Ey! Sí, hayan mirado, vale, el agujero. Oye, por cierto, esto... Vaya, vaya, vaya. O sea que ahí, espérate, que a lo mejor me deja alguno más por aquí, a ver. Efectivamente. Son cuerpos que están demasiado oscuros para ver nada. Ahí no hay nada más. Son cuerpos que están como... Mira. Demasiado oscuro para ver nada. Están abiertos ahí en canal, ¿eh? Una llave inglesa, siempre viene bien. Vale, aquí tenemos el almacén. A ver. Cerradura rota, muy bien. Con lo cual, solo podemos continuar por aquí. Ahora está bien. Vale. A ver, no sé muy bien dónde estoy. Ah, vale, en esta zona. Mira, la habitación 500. La habitación 500. Vamos a ver. No sé si entrar. Venga, hacemos. Vaya. Necesito una llave. Cerradura rota. No puedo abrir la puerta. A ver. Ese bicharraco sabéis que se va a levantar, ¿no? 502 aquí. Cerradura rota. Esto es... A ver. No, no se levanta. Vale. Si se levanta ya sabe lo que hay. Él verá. Cerradura rota. Puerta soldada. Bueno, por lo menos esta vez nos cambia el texto. Puerta soldada. Aquí hay mucho que explorar, ¿eh? Toda esa zona de ahí. Vale, vamos a ir por partes. De donde está Travis, hacia su derecha. Vale. Vale, aquí debería haber algo y no hay nada. Por la pared. Cerradura rota. ¡Un perro! ¡Ja! No, ni se menea. Cerradura rota. Aquí puedo entrar. No sé qué es lo que me va a atacar. Vale. Estás equivocado, chaval. Estás equivocado y lo vas a pagar. Teniendo 80.000 armas no me voy a liar a puños. ¿Me entiendes? Bueno, con el bisturí. A ver, te voy a hacer un cortecito. Trascas. Eso es. A ver. 501. Mira, botiquín. Genial. Esto me viene muy bien. No hay nada más, ¿no? Vale, por lo menos aquí hay algo. Hay un botiquín y un monstruo, no una habitación vacía. Por lo menos, algo es algo. Venga, sigamos. Por aquí. Vale, aquí tenemos la habitación esta que nos da la recepción, la oficina manager. Estará abierta. Vale. No me he dejado nada atrás, ¿no? No, lo único que podía cambiar. Ahí. A ver. Vale, tengo que... Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Voy a hacer una cosa. Antes de seguir explorando por aquí. Manager office, recepción. Vale. Antes de seguir explorando por aquí, voy a cambiar al otro lado. Y voy a ver si en el... Ya por descarte, en el torno ese que vimos, puedo abrir el joyero este metálico de piedras preciosas. Sí, por aquí. A ver. Vale, ahora todo bien. ¿Era esta habitación? Sí, a 503. Vale.
Aquí parece que no hay nada, ¿no? ¿No ves nada? ¿Veis? Ah, bueno, eso es la puerta. Vale. Vale, efectivamente, un espejo. Muy bien, pues ya estamos en el lado más normal, por así decirlo. A ver. Sí, la sala de la habitación de los dibujos. Vale, pues vamos a darle caña al bicho este. Armas de fuego. Tengo el rifle. Voy a usar el rifle porque es que tengo un montón de munición. ¿Ha caído? Sí, 4 disparos del rifle, liquidado. Vale. El torno ese estaba... ¿Dónde estaba? Estaba por aquí. Efectivamente. Aquí. Hay un torno muy pesado sujeto al banco. Muy bien, pues vamos a probar a ver si sirve. Parece que sí. He roto el corazón de piedras preciosas para abrirlo. Hay algo dentro. El anillo de boda. A ver, creo que el anillo lleva algo grabado por dentro. Vale. El anillo de boda lleva un mensaje grabado. Dice a mi esposa, June. Te amaré siempre, Richard. Anillo de boda. Muy bien. A ver, he visto algo ahí. Ah, el bicho, ¿no? Cada vez. Bueno, pues tenemos que volver de nuevo al otro lado. Vamos. Ese anillo habrá que hacer algo con él. A ver, un momentito. Puedo usarlo en algún sitio, ¿eh? Anillo de boda. La habitación con la que cambiábamos era esta. Levanta todo, ¿no? De golpe. Sin vergüenza. Eso es. Vale. Vamos a cambiar el rifle de asalto. Tengo mucha munición. Ajá, ahora se ha levantado aquí hasta el apuntador. Vale. Vale. Me estabais esperando, ¿eh? Un perro menos. Vale. Todo recto. Vale, Storm. A ver. Rota. Percepción, vamos a ver. Puerta soldada a la pared, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Más perros por aquí? No hay nada. Me digas que hay una pared y no me deja entrar. Pues nada, tocará dar la vuelta a esa puerta. A decir que no hay. Está roto, claro. Yo creo que esto lo tengo ya todo explorado, ¿no? Mira, ahí puedo cambiar de dimensión. Sí, porque aquí tiene pinta de que no hay nada. Es algo interesante, Travis.
No mueve la cabeza. Si no mueve la cabeza. El espejo. Un poquito más para adelante. ¿A esta? No. Sí, esta. ¿Había algo ahí? Me ha parecido que. No. Vale. Bueno, bueno. Un perro. Ya está, fuera. A ver. Vale, desde este punto tengo que hacer ya, yo creo, el puzzle de la recepción. Vale, pues venga, vamos por aquí. Bueno, hemos llegado al sitio que os comenté antes, el tema del puzzle de la recepción. Vale. Objetos. Vamos a echar otro vistazo al anillo. Dice, el anillo de boda llevada. Lleva un mensaje grabado. Dice, a mi esposa, June. Te amaré siempre, Richard. Vale, June. June significa junio en inglés. Que puede ser un mes, ¿verdad? Bueno, hay un calendario rotativo. ¿Echamos un vistazo? Sí. Vamos a colocar el día, que es el 12. 12. El mes, vamos a suponer que es junio. 06. Y el año, ¿os acordáis que os dije que teníamos el 61, ¿verdad? Pues. Antes de ponerlo, un momentito, lo vamos a volver a repasar. Tengo esta moneda desde que era niño, desde que murieron mis padres. Es un amuleto de la buena suerte. Han grabado algo, parece un 61. 61 pone la moneda, que puede ser en la fecha, pero si vamos a notas, veréis que aquí también hay una nota que la correlaciona con esa fecha, que es... la encontramos en el sanitario. Mira, 7 del 2 del 61. Bueno, en realidad es 2 del 7. 2 del 7 del 61. El estado, dice, el estado de la señora Gravy, ¿vale? Porque recordemos que estamos hablando de Helen, la madre de Travis. Se ha deteriorado dramáticamente en los últimos meses. Sus fantasmas del mundo espejo son ahora, ¿veis? Nos relaciona también con esa fecha. Dice, casi hasta presume del asesinato frustrado de su hijo. Es decir, 2 del 7, 2 de julio, fue después, esta nota fue después, esta fecha fue después del intento de asesinato, que es lo que yo creo que tenemos que poner aquí, en esta fecha. Con lo cual el año va a ser el 61, casi seguro. ¿Se ha abierto algo? Con la fecha introducida se abre un compartimento secreto del calendario. Hay una depresión circular vacía. ¿Vale? Una depresión circular. ¿Os suena, verdad? He usado el anillo de boda. Algo ha caído sobre el armario de llaves que hay detrás de mí. Armario de llaves. ¡Anda! La llave de la habitación 500. La llave de la habitación 500. Bueno, la habitación 500. Chavales, ¿estáis preparados para descubrir la verdad? Vamos. Tenemos que volver sobre nuestros pasos hasta la habitación 500. Aquí nos aparece como bloqueada. Vale, voy a tener que dar una vuelta tremenda, ¿eh? Tengo que acudir a una habitación espejo. Que va a ser por aquí. Porque para acceder a la habitación 500 tenemos que hacerlo desde el otro lado, ¿vale? Si miramos el mapa lo podéis ver claramente que la habitación 500 aquí está cerrada y pide una llave. Pero en el otro lado no, está simplemente bloqueada. Venga, continuemos. Vamos a entrar en la habitación 306 para cambiar al otro lado.
ahora. Venga, avancemos. Habitación 500, ¿eh? Tengo que dar la vuelta. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Pues por ahí. Tengo que volver y ya acceder a la habitación 500. Vale. Sí, porque la habitación 309 no me dice nada. Y por ahí voy a tener, me lo encuentro bloqueado. Así que según está mirando Travis, para acá. A ver, mucha gentuza por aquí, ¿eh? Pero no, no es el momento de gastar munición. Eso, lánzate a la bestia. ¿Por dónde accedía yo? Ah, por la siguiente puerta. Vale. Bueno, los perros están tranquilos, ¿no? Vamos por aquí. Sí, era esta. A ver, que no veo con la columna. Vale. Todo recto, todo recto. Vale. Bueno, pues hemos llegado a la habitación 500, esa habitación donde Travis estuvo con su padre y pasó lo que pasó. Entremos. Vale, tenemos un punto guardado que lo voy a utilizar porque además llevo bastante tiempo sin guardar. Aquí, en datos nuevos. Vámonos. Fijaos qué pasillo, descendiendo hasta la... lo más profundo de la tierra, ¿eh? Esto me recuerda que, no sé si fue en Silent Hill, en el 1 o en el 2 también había una zona así. Daddy. I won the game. I still got a quarter left. You want the quarter? Daddy. Wake up. Please, Daddy. I'm not sleeping, son. Daddy. You knew I wasn't sleeping. Why did you stand there for so long? It wasn't right. Please, Daddy. It wasn't healthy, son. Daddy, this is insane. Time you faced up to what happened. Your mother and I will see you in heaven, son. Bueno. Vamos a ver, tenemos un enfrentamiento. ¿Qué uso contra este enemigo? Puedo usar el rifle, puedo usar... A ver, vamos primero a ver la munición que tenemos. La escopeta tenemos 18 disparos, 23 de servicio, 21 del rifle, 31 del de asalto. El redentor lo voy a dejar de momento. Venga, con el rifle, sí. Así que, no sé si lo llevo equipado. Ahora. Cuidado, cuidado. Eso me gusta. De carga y voy a aprovechar para echarme. Corre. Ese rayo lo tenemos que evitar. Cuidado, cuidado. Críticos. Estamos críticos, ¿eh? Vamos a echarnos una ampolla de estas. Y voy a aprovechar también para recargar. Muévete, muévete. Eso es, ha fallado. Bien, como no te disparo. Recarguemos. ¿Ha caído? Sí. Bueno.
Tengo la pieza de la verdad. How is this even possible? Dad, how could he do that to himself? Why won't you let me forget? Why are you doing this to me? Come out! Come out! I've got your thing for you. Happy? You've dug up my parents. What now? When do we get to look inside your sick little mind? This isn't right. Hacemos un pequeño resumen, chicos, de lo que hemos visto hasta ahora. Travis tenía olvidado, bueno, parte de su infancia. Y ha sido hasta llegar a Silent Hill cuando, digamos que lo tenía en lo más profundo de su mente todo enterrado. Y ha sido al llegar a Silent Hill y, bueno, pues vivir los acontecimientos que estamos viviendo durante el juego. Cuando han salido esas imágenes, esos recuerdos de su mente. Su madre estaba enferma, intentó acabar con él. Eso lo hemos podido ver porque hay varios documentos en los que se nos indica. Su madre la ingresaron y parece que a su padre también le afectó hasta el punto de llegar a suicidarse, ¿vale? Yo creo que, bueno, da en uno de los documentos, si no recuerdo mal, relaciona como que quizá Travis acabó con su padre, pero aquí lo que se ha visto es que no, el padre se suicidó colgándose, ¿vale? Y él pues contempló pues el suicidio de su padre. Todo esto Travis lo tenía, digamos, muy olvidado, muy enterrado en lo más profundo de su mente, pero el llegar a Silent Hill, Alessa le está haciendo recordar parte de su infancia que él tenía, digamos, ahí como olvidada. Bueno, estamos... No tengo ningún mapa de esta zona. No sé muy bien dónde estoy. En algún lugar, no sé dónde. Vamos por aquí. A ver, he venido... No, no tengo mapa. He venido por esa, ¿no? Por aquí. Vale, por aquí no hay nada. ¿Qué están mirando? Una camilla. Han usado la camilla recientemente. Está manchada de hollín y de sangre. A ver... Ampolla... ¿Qué dice? Tengo un poco de munición del rifle. Vale. Ahí parece que no hay nada. Vale, ahí tenemos una pieza. Ahora la miraremos. Cógela. This is the last one. Bueno, pues tenemos aquí un peculiar puzzle en el que, bueno, tenemos esta figura. Como veis, son como dos pirámides adheridas. Vale. Y distintas pirámides que se pueden ir abajo encajando, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es ir colocando las pirámides de abajo para que cuando veamos por un lado, por otro, coincidan los símbolos, ¿vale? Vamos a empezar colocando la primera. Espera, vamos a ver. Tenemos el símbolo de las 2X y los dos círculos. Este que me recuerda al símbolo de amenaza biológica. Y este otro que lo vamos a llamar como, no sé muy bien decir qué es, como dos sombrecitos del juego del arcado, ¿vale? Pegados uno a otro. Vale, entonces abajo tenemos que buscar la pieza que encaje ahí. Tiene que tener en un lado esto, en otro lado esto y en otro lado esto, ¿vale? Vamos a ver. Es posible que sea la tercera. Esta. Vale, y ahora la giramos para que encaje. Vale, ahí encaja, bien. Y ahí encaja bien. Perfecto. Siguiente lado. Vale. Tenemos por un lado el símbolo este que le vamos a llamar el ojo. Por otro lado tenemos la amenaza, el símbolo de amenaza biológica. Y el del ahorcado. Vale. La 4 no es. Es, a ver. El ojo, amenaza biológica. Y el doble 100 pies. Va a ser la 1. Esta es la 1. Vale. Fijaros bien, espérate, giremos, a ver, ¿está bien colocado? No, ahí, con cuerda. Este doble 100 pies, en realidad los símbolos no son iguales, me explico, no son iguales respecto al del medio,
¿Vale? Tenemos que buscar nosotros la relación. Fijaos que estos palotes con los pies, como yo lo llamo, sí se parecen a esto, ¿vale? Y ahí con cuerda también, ¿vale? Venga, pues siguiente. Aquí tenemos en un lado la doble X con los dos círculos, amenaza biológica y el ojo. Vale, pues es este de aquí abajo, el 2. Ahora lo colocamos, que gire, bien, bien y bien. Correcto, pues ya que falta este, lo colocamos. Y ahora solamente girarlo. Fácil. Muy bien, pues ha vuelto a salir Alessa, ¿vale? Que se ha ido por allí. Aquí parece que no hay nada, ¿no? Venga, pues sigámosla, a ver dónde nos lleva. Oye, ahí hay un panel. A ver. ¿Qué miras? ¿Sabes? Ah, venga, ese. Vale. No sé muy bien por dónde ha ido. No sé si estamos en el hospital, parece. Cascada. Stairs, escaleras. Vamos, pues, a ver dónde nos lleva esto. Eso queda. No, no, no. Hay que fijarse si Travis gira la cabeza. No la mueve, ¿no? Vale. Sí, efectivamente, esto era el hospital. Vale, pues habrá que salir de aquí, digo yo, ¿no? Ahora sí tengo mapa, ¿verdad? No sé si pararme a mirar todas estas puertas, porque mira, lo dice que está bloqueada. Todas, van a estar todas bloqueadas. Es evidente que quieren que nos vayamos de aquí. Bueno, vamos a hacer un guardado aquí. Vale, un nuevo archivo. Bueno, encima de este mismamente, sí. Vale. Y sacamos por aquí que pone ese. What have you done? You broke the spell. Now she is free. I just want to end this. I thought that's what she wanted too. I want out. Can you help me? You want out? Ha ha! Far too late for that. Even with your misguided help, she can't stop us now. The ceremony begins soon. Finally, she will birth God! Here she comes. Look upon what you have wrought! Bueno, fijaos lo que ha hecho Alessa. Ha traído lo que parece ser la dimensión oscura. Mira, aquí tenemos cositas para coger. Una palita. Una ampolla. Ha traído lo que parece ser la dimensión oscura de Silent Hill a la dimensión principal, por así llamarlo. Y a ver, no tenemos mapa de esta zona. Oye, ¿he visto por ahí algo abierto? Mira, aquí hay algo. ¿Esto qué es? Un mapa. Go here. Ve aquí, dice. Sí, son como las calles que hubieran cambiado, ¿no? Un aspecto un poco más demoníaco. Vale, a ver.
Bueno, un montón de enemigos no van a salir, ¿no? Vamos a ver qué puedo poner por aquí. No, el fusil. Equipar. Lo bueno es que son espacios muy abiertos. Puedo evitar casi todas las criaturas. ¿Vamos bien? Sí, hay que seguir. Caminito azul. A esto, directamente voy a evitar todos estos enemigos porque es que es tontería. A pesar de que voy sobradísimo de munición. No te canses, Travis. Vamos a echarle una super poción. Corre como el viento. Como ya he dicho, voy sobradísimo de munición. Mira, una orca. Pero es que es tontería liarme aquí a palos con todos los enemigos. Es perder tiempo. Tonto. Por aquí. Vamos a evitar el torito bravo. Eso es, evitado. Vale, ahora giremos un poquito por aquí. Vamos a disparar a este. Eso es, doble remate. Por especialista. Mira, aquí estoy viendo una botella. Munición para el rifle de asalto. Y ahí había una puerta, ¿no? Sí, pero no me deja abrirla. Aquí hay algo. Nada. Vale, bueno, sigamos. Según el mapa, vamos bien. Aquí. Eso es. Hazte una recarguita. Vale. Por aquí. Correcto, venga. Toda la calle recta. Bueno, a ese le vamos a evitar. Vamos a pasar por aquí. Vale, el torito bravo le dejamos. Es muy lento, muy lento, ¿eh? Mira, aquí hay algo interesante, ¿eh? Munición para el reventor. Oh, oh. Y una lanza, ¿eh? También, ¿no? Estoy acumulando un montón de munición. No sé si la usaré. A ver. Un super perro. A ver. ¿Me deja pasar, colega, de lo grande que eres? Sí, por aquí viene. Oye, ¿me ha dejado tiritando ya? Joder, como quita, ¿no? El super perro. Todo recto, ya llegamos. No, por ahí no. Adiós. Vamos a recargar. No. Vale. Aquí veo, ¿no?, bebida saludable. Una llave de tubo. Cuidado, ahorita abramos. ¿Por aquí? Sí, ya estamos. Esto me suena un montón. A ver. Parece que estamos descendiendo otra vez. Me suena esta localización. ¡Ay, la leche! Pero si esta tienda... En el primer Silent Hill, la tienda de antigüedades. ¿No era la tienda de antigüedades? Dispositivo Flauros, origen desconocido. El dispositivo se menciona por primera vez en la poesía de Chan Qian, un consejero de los miembros de la antigua dinastía Han. En uno de sus tratados, Chan Qian bromea con haber atrapado a un demonio dentro de su caja de tres lados. Cuando Chan Qian murió en un terrible incendio en el Palacio Imperial, en el 115 a.C., el dispositivo se perdió. Más tarde se rumoreó que estaba en posesión de un monje luterano, M.G. Luis, que en 1796 hablaba de su capacidad de controlar y amplificar el pensamiento. Luis lo relacionó con un demonio. No, Luis no lo relacionó con un demonio, sino con el mismo Dios, afirmando que era un arma que habían dejado los ángeles para luchar por el bien. Muy bien, a ver, hay algo aquí interesante. La puerta. ¿Os acordáis, no? De la tienda antigua del primer Silent Hill. Qué bueno, tío. Vale, aquí no hay nada más. Muchos libros viejos y el agujero en la pared. Vale, podemos gatear. Parece que no hay nada más, solamente avanzar así, a gatas. Vale, por
por ahí anda bien, sí. Solo es estable. Bien, pues venga, sigamos. Algún sitio llegaremos, digo yo. Vale, pues hemos salido a lo que parece ser otra tienda de antigüedades, ¿no? Mira, mira, mira. Último punto para guardar partida. Último punto del juego para guardar partida, amigos. Vale, a ver. ¿Qué dice? Parece algún tipo de altar. ¿Serán estas las dependencias del culto? She's really worked you over, hasn't she? I'm surprised to see you. We had assumed you'd just leave. Well, time to put her pawn to sleep. She's here. We need to begin this now. Don't worry, Dahlia. With him out of the way, she has no conduit for her power. Mama? Mama? What is it? Don't touch. Oh, it's hot! Leave it be. It is a cage for a demon. Contained? His power will focus yours. Release him, and we will all burn in the fires of hell! Bueno, amigos, enfrentamiento final con el mismísimo demonio Samael. Bueno, a este enemigo le voy a vaciar todo el cargador del Redentor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos movemos, ¿vale? 6 disparos, recargamos. Siempre recargar desde el menú, que es más rápido. Y evitamos que nos dé con sus golpes. La mala bestia. Cuidado. Eso es. No, eso es lo que tenemos que evitar. Bueno, y todas estas bolas que caen de fuego del cielo, claro. ¿Cómo vamos de vida? Bueno, voy a echarme una por si acaso. Es que voy sobradísimo, entonces. Y voy a echar una de estas también, para que no te nos canses. Amigo Travis. A ver. Cuidado con las bolas del cielo. Oh, es que te comes una y te comes dos, ¿eh? Venga, recarguemos el Redentor. No sé cuánta munición me quedará ya. 5 disparos. Los últimos 5 disparos. Allá, me chufó. Cuidado. Uf, estamos tiritando. Vamos a echarnos de estas, que tenemos 4. Sin munición. Y me he vaciado todo el cargador. Bueno, lo que queda con el rifle ya. Muévete. A ver, cuidado con las bolas. Fijaos en la sombra que hay en el suelo, para evitarla. Vale.
I don't believe it. Harry, it's a baby. It's a girl. Go on. Hold her. Cheryl. We'll call her Cheryl. Half the soul is lost. The seed lies dormant. The other half is not lost. We'll use a summoning spell. Hearing her pain, it is sure to come. It will take time. We can wait. Bueno, amigos, pues yo creo que queda todo muy bien encajado para que a continuación pues viniese el primer Silent Hill. Bueno, puntos importantes, ¿vale? En este final, que además de los... tiene varios juegos, o sea, perdón, varios finales el juego. Este final que hemos conseguido es el final bueno, en el que, bueno, Travis, tras haber revivido sus recuerdos, ya sabéis, su madre estaba enferma, acabaron ingresando en un sanitario, abusaba de él, ¿vale? Eso se ve en otros documentos, lo podemos descubrir ahí. Y bueno, pues su padre y Travis se van a vivir a un hotel. Y el padre, que está bastante afectado por lo que le ha pasado a la madre, directamente un día pues se quita la vida, ¿vale? Travis llega a presenciar ese momento en el que su padre se queda ahorcado en la habitación. Y bueno, pues todos esos acontecimientos él los había olvidado, ¿vale? Ha sido al volver a Silent Hill cuando esos acontecimientos han vuelto a su mente. Porque Alessa, al llevarle a la dimensión oscura, le ha hecho revivir eso. En este final hemos visto que Travis dice: empiezo desde cero, pone el contakilómetro del camión a cero y ve por el retrovisor que Alessa ya se ha reencarnado en un bebé que se llamará Cheryl, que es la niña, la hija de Harry Mason, el protagonista del primer Silent Hill. Y luego hemos visto en un pequeño audio cómo el Dr. Kaufman y Dahlia, ambos miembros de esa secta que hay en Silent Hill, que quieren traer de vuelta al demonio Samael, no ven del todo perdido su intento de traerle, y es cuando entonces se desarrollan los acontecimientos del primer Silent Hill, donde sí consiguen traerlo con la otra mitad. Vale. Como ya digo, el final lo deja a huevo para que justo empecemos el primer Silent Hill, que por cierto, si no lo habéis visto, está subido en el canal ya ha dado un par de años, por lo menos. Bueno, centrémonos en Origins. ¿Qué nos ha parecido? Bien, una buena precuela, un buen juego, un survival... bien, correcto, muy clásico, ¿vale? Con puzzles bastante ingeniosos, ¿vale? Y que, bueno, pues no deja de ser muy fiel al estilo de la saga Silent Hill. Ya sabéis que en la saga Silent Hill todos los protagonistas tienen un pasado oscuro que ha quedado olvidado por una u otra razón, y durante el juego lo vamos reviviendo, ¿vale? Si os fijáis bien, le pasa a Harry, le pasa a James, le pasa a la mismísima Cheryl en el Silent Hill 3. Bueno, pues en ese sentido es muy fiel a la saga. Ya digo, survival clásico, personalmente me ha gustado bastante. Quizá le he hecho falta, como a todos los Silent Hill, que son de duración muy cortita. Nos ha durado poco más de 5 horas la partida, ¿vale? Si tenemos en cuenta que, bueno, yo juego muy tranquilo, leyendo los documentos, explorando bien los escenarios, pero una persona que vaya un poquito más a saco, a lo mejor en 4 horitas lo hace, o incluso algo menos, ¿eh? Y por mi parte nada más, me ha parecido, bueno, pues un placer compartir una entrega más de la saga con vosotros. Yo siempre, bueno, aquí nos dice, ¿ves? Yo siempre me gusta escuchar, o mejor dicho, escuchar, leer vuestra opinión sobre qué os ha parecido el juego, qué opinión tenéis de él. Mira, hemos tardado 5 horas 17, ¿vale? Mira, y nos dice hasta el tiempo total de uso de la linterna, ¿vale? Número de partidas completadas, tal, título del salvador, título de coleccionista y demás. No sé si ahora me parece que se daban, dice, un archivo especial de guardado, conservará tus títulos, te permitirá volver a jugar desde el principio del juego usando todos los objetos y los trajes desbloqueados, así como otras características especiales. Para usar un archivo especial, cárgalo como cualquier otro. ¿Crear un archivo especial de guardado? Pues sí, le vamos a dar que sí, que nos cree un archivo especial de guardado, aquí mismo, por ejemplo, por si algún día me lo quiero rejugar yo. Y bueno, pues hasta aquí Silent Hill Origins. Como siempre digo, amigos,
Gracias por pasaros, a los que habéis estado ahí. Mandaros un saludo. Mañana, pues, otro estreno en el canal. No paramos, bueno, salvo los lunes, que me lo suelo tomar libre. Siempre y cuando no tengamos un estreno de novedad en el canal. Que, por cierto, ya os digo que Days Gone lo voy a traer de estreno al canal. Y a lo mejor puedo hacer como con Resident Evil 2 Remake. Traerlo uno o dos días antes, incluso. Bueno, permanecer atentos. Ahora, a continuación, Resident Evil 6. Ya sabéis, series que me habéis pedido. Muchos, muchos, muchos. Y que, bueno, pues este va, se estrena mañana mismo, desde que veáis esto. Por mi parte, nada más, yo os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Todavía queda mucho, mucho por ver en este canal. Cuidaos.